Desde la comunidad de Guazucuá, en Descubriendo el País, el Paraguay que no todos conocemos, queremos compartir con ustedes nuestra última visita que hemos realizado a la ciudad de Yabeburú, departamento de Misiones. Amigos, estamos frente a una reliquia olvidada en nuestro país, la Iglesia Yabeburú del Departamento de Misiones. Hoy estamos con el cura párroco y que nos va a contar qué pasó con la iglesia. Y lamentablemente nuestra iglesia, la torre se derrumbó porque hacía ya varios años tenía un guapo. O bueno, como tenía guapo, pues ajá. Hombo bupajo la hora de ladrillos cuera, pues. Se ve que con el tiempo también los ladrillos, los adobe, la tierra y flojo pajo, ja, la agua pura pomía, hombo buja, ja, pues la gente, pete y. O vete y tú y mija o hoy tú, hombo guarará, ¿Año de coco tu pago a este país? Japeánico, según las distintas versiones, se ajantúa, se pues jugó y coape, éramos lentas de Ico Arubi. Entonces, y cuey de que la parte original, en la época de Marica López, Francisco Solano López, o construir acá, es pues Arupía y la imagen, como y la San Francisco Solano, la patrono. Entonces, ya calculación en 1800 y largo, ¿no es cierto? El original, pero pues de ayer acá, oye, refacción ayer acá, oye, acá, pete incendio, oye. Según la historia, pues, oye, refaccionan para oye, reconstruye más o menos al estilo original. Jamás la responsable, por ejemplo, PEA y que tu jamuecha, oye, conservaba coaco reliquia nacional. PEA Ningo, según oye, Orebe, es la patrimonio de la cultura de la nación. Acuerda una ojechada, oye, o esa paica tu oye refaccionada, orendica tu iro poco ese ore yeje winte, porque pues y poco si no haremos, ahora vamos a oñeja aro de alguna forma lo reconstruir. Oye, hoy con llave wirupe, hoy escasos recursos, la gente escuela no me lleva en varias hija. Entonces, si es que es un patrimonio de la cultura de la nación, por favor, llevo las autoridades nacionales, cuérape, y que tu amuesa o apoya o woma en Icuey, o ya pongo el proyecto en Bachapa y que tu oñe reconstruí con, va a poner intellar, cosa de valor histórico allá. Anilla yuya más ente, sino que directamente ya yuma pete mi proyecto, claro, debe ya pongo a allá, porque si no, engopea, o apaiteta, ni un paite beta. Nunca nos hayamos oye refaccionada y triste está pensando porque ve que tuve pegado a patas y nada la mi madera mi original mi hipona de mi imparete pero la adobe ladrillo escuela mi un baba ya o cuepa o ve que tuve a paiteta. También en Yabeburú visitamos el puerto de Panchito López, a través del cual se comunica con la República Argentina. Nosotros exactamente estamos en el puerto de Panchito López, distrito Yabeburú, en la desembocadura ya prácticamente del arroyo Yabeburú hacia el río Paraná, en donde acá existe un de estancamiento de la Marina Nacional, donde hace el control fronterizo y también un comercio fronterizo importante con la ciudad de Itaibaté, provincia de Corrientes, un sistema de pacotilla lunes, miércoles y viernes. Existen compatriotas nuestros que se van a hacer sus compras en Itaibaté para volver a traer acá, tanto para consumo familiar o revender. Y nuestra intención es que se construya acá un puerto habilitado
y para esos efectos estamos haciendo las gestiones en la Administración Nacional y Puerto con la ayuda del diputado Paulino Rodríguez y ojalá que se concrete eso. ¿Cómo son tratados los compatriotas al otro lado, intendente? Y realmente, al no existir un puerto habilitado, nuestros compatriotas que van a hacer sus compras hacia el lado argentino son muy maltratados por las autoridades de la prefectura argentina, que en este momento son los responsables del control del tráfico de agua. ¿Quiere decir que la ausencia del Estado paraguayo se nota demasiado aquí, intendente? Así mismo, eso es lo que se nota y hace tanto tiempo que estamos sufriendo y ojalá que el gobierno nacional del presidente Horacio Carter escuche estos reclamos que son muy justos, creemos, y que se instale acá como presencia de Estado paraguayo una aduana nacional, unas migraciones, el destacamento mismo de la Marina Nacional, hacer una infraestructura que acorde a nuestro país y realmente también va a dignificar toda nuestra comunidad de Panchito López y todo el distrito de Yeburí, porque acá también ingresan muchos turistas argentinos y realmente ellos también se dan cuenta de cómo estamos nosotros, que es totalmente, prácticamente como tierra de nadie, una tierra olvidada. Cierto. Y se sorprende, ¿verdad? Y realmente tienen razón. Y nosotros mostramos una puerta de entrada al país muy lamentable, que no vendría como no conviene para nada, ni para nosotros, mucho menos para el gobierno nacional. Y entonces la ubicación de un puerto acá va a ayudar a mejorar nuestro camino, va a ser necesario la construcción de un camino todo tiempo, que estamos nosotros diciéndole al Estado Nacional que nos haga. Y entonces, sí, la parte negativa acá, Blanca, la realidad nuestra, es que muchos compatriotas prefieren que nazca su hijo al lado argentino. ¿Por qué? Porque ahí los beneficios de ya que reciben al nacer los chicos, ¿verdad? Bueno, es una contrapartida que tenemos que poner el gobierno nacional para que realmente otra vez también acá nuestras gentes quieran que nazcan su hijo acá en nuestra comunidad del distrito Yeburí, Panchito López, que realmente haya ese sentido de patria, de arraigo, para que puedan ellos nacer acá sus hijos. Y pues entonces ya tenemos que el gobierno nacional poner un programa especial para esta zona fronteriza, para que esos beneficios le alcance también a estas familias paraguayas, a estas madres paraguayas, que muchos prefieren irse a tener ahí en Argentina por los beneficios que reciben, ¿verdad?, al nacer y en el futuro. Entonces, creo que es algo muy importante que nuestro gobierno nacional tenga en cuenta eso y tratemos de un programa que llegue a beneficiar para solucionar esos problemas y que en contrapartida entonces nazcan acá en el distrito de Yeburí todos esos posibles niños que en el futuro puedan nacer. Nos vamos a una pausa. Para enviar saludos, mensajes o sugerencias al 3355. Para contratos de las cámaras de Descubriendo el País, 0981 40 45 15.